La grasa corporal o tejido adiposo que forma parte de nuestra composición corporal tiene a su alrededor muchos mitos. ¿Mitos o realidades? Por ejemplo, la grasa puede convertirse en músculo. O cuanto más transpiramos, más grasa quemamos y la eliminamos. Beber agua con limón antes de las comidas disminuye la grasa corporal. El alcohol fija las grasas. El ejercicio endurece la grasa. Para quitar la grasa del abdomen se deben hacer ejercicios abdominales. Vamos al vídeo y nos enteramos cuáles son mitos, cuáles son realidades. La grasa puede convertirse en músculo. Falso. Se trata de dos tipos de tejidos distintos. La grasa, formada por las células adipocitos, y el músculo formado por los miocitos. Lo que ocurre es que con un plan adecuado de alimentación y ejercicio podemos disminuir el porcentaje de grasa, aumentar el porcentaje de músculo y así cambiar la composición corporal de nuestro cuerpo. Pero eso no significa que sea un intercambio. Cuanto más transpiramos, más grasa quemamos y por lo tanto la eliminamos. Esto es falso. Al realizar un ejercicio intenso, obviamente aumenta la temperatura de nuestro cuerpo y por el mecanismo de transpiración, que sería un mecanismo adaptativo, comenzamos a transpirar para bajar esa temperatura. Esto surgió porque hace tiempo había personas que se pesaban antes de salir a entrenar. Cuando volvían, se volvían a pesar y había una diferencia, pero lo interpretaron como que habían perdido grasa. Esa diferencia era simplemente pérdida de agua, se habían deshidratado. Al beber, nuevamente, se recuperaba. Incluso había personas que salían a correr abrigadas, o que se colocaban fajas plásticas alrededor del abdomen para disminuir precisamente la grasa abdominal. Y aclaremos, el término quemar grasas se refiere a oxidar las grasas en el organismo para producir energía, un mecanismo totalmente distinto a la deshidratación, que sería una pérdida de agua en exceso. Tercer mito. Beber agua con limón antes de las comidas te hará perder grasa. Falso. El agua con limón no tiene ningún estudio científico que avale que pueda hacer perder grasa. El agua hidrata y si la bebes antes de las comidas te dará una sensación de saciedad. En cuanto al limón, este va a enlentecer el vaciado gástrico, lo que también hará que haya una sensación de saciedad. El conseguir sensación de saciedad, sí, nos ayuda a comer menos. Y si está dentro de un plan de alimentación saludable, será beneficioso. Otro mito: el alcohol fija las grasas. Falso. ¿Por qué debes evitarlo si quieres bajar de peso el alcohol? No porque fije las grasas, sino porque en realidad lo único que te aporta son calorías, pero vacías, es decir, sin nutrientes. El ejercicio endurece las grasas. Falso. El ejercicio lo que endurece, es decir, tonifica, son los músculos. Tener una buena masa muscular tonificada me permitirá tener una mejor calidad de vida porque va a proteger a los huesos y además también va a aumentar el metabolismo,
ya que el tejido muscular es metabólicamente activo. Para bajar la grasa del abdomen hay que hacer ejercicios abdominales. Falso. Para bajar la grasa del abdomen lo que tenemos que hacer es una dieta acorde a nuestras necesidades y a las calorías que necesitamos, más un plan de ejercicios, pero de tipo aeróbico, que nos va a permitir además tener una mejor musculatura. Los ejercicios van a hacer que se tonifiquen los músculos. Si quieres profundizar cómo bajar la grasa corporal, te dejo en las tarjetas un vídeo relacionado al tema. Bueno, estos son algunos de los mitos relacionados con la grasa corporal. Dime en los comentarios si algunos de ellos los conocías, si pensabas que eran ciertos o no. Y si te gustó la info, déjame un like, suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima.